La diferencia entre solidaridad e inutilidad. Soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es algo que acaba de demostrar ACS y que acaba de demostrar Amancio Ortega nada más enterarse del gran problema que ha sucedido en la Comunidad Valenciana. Inmediatamente han reaccionado, ACS ha donado 1 millón de euros, es decir, para todas las víctimas y para ayudar, es decir, a lo que está pasando en Valencia. Amancio Ortega ha donado 4 millones de euros y poco a poco está todo el mundo reaccionando, es decir, con donaciones para ayudar a todas las personas que han perdido su hogar y para todos aquellos que han perdido la vida, para ayudar a sus familias. ¿Qué es la inutilidad? La inutilidad es la de este gobierno que hace ya 3 años que ocurrió el desastre del volcán de La Palma y que todavía todos aquellos que perdieron sus casas, la mayoría, siguen sin tener y sin haber recibido prácticamente nada del gobierno y de todas las promesas que hizo Pedro Sánchez a todos aquellos que perdieron su hogar. Es decir, todavía siguen viviendo muchos de ellos en vagones, es decir, en lugares inhóspitos e insospechados, porque no les queda otro remedio. Se les prometió que iban a recibir muchos millones de euros para construir sus viviendas, que se les iba a dar terrenos para construir esas viviendas, y el amigo Ángel Torres, es decir, que era en aquellos momentos el presidente de la comunidad y hoy ministro, es decir, al cual le han delegado la responsabilidad de hacer llegar dinero a todas las víctimas de Valencia, sigue sin haber conseguido que el dinero llegue a su tierra, que es el colmo de los colmos. Pero es que esta es la inutilidad del gobierno. Todavía muchos damnificados del terremoto de Lorca, que hace ya más de 10 años, todavía no han recibido prácticamente nada de lo que se les prometió. Es decir, la gente se tiene que buscar por su cuenta y por su de cualquier manera, es decir, cómo salir de estos problemas. Así al menos que haya empresas como ACS o que haya personas como Amancio Ortega, es decir, que donan parte de un dinero que les va a venir de inmediato muy bien para lo que sea, esperemos que se administre correctamente este dinero y que no se pierda en el marasmo habitual de lo que tenemos en este país, que es la especialidad del trinque, yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo, y si no, si nos falta que sepamos y nos vayamos muy lejos cuando tenemos el tema del COVID y las mascarillas y los cientos de millones de euros que se han trincado por ahí, supuestamente, ¿eh? Ojito, siempre si pongamos el supuestamente, no vaya a ser que luego me quieran llevar a mí a la cárcel, que esto es lo que más les gustaría. Así que, bueno, pero esta es la realidad, es decir, esa es la diferencia, solidaridad, toda la gente que tiene dinero, que hace donaciones, toda la gente que está en el gobierno, que es incapaz de resolver ni un solo problema, a pesar de las grandes promesas que realizan cada vez que viajan y van a sitios como La Palma. ¿Verdad, presidente? ¿Cuánto le prometiste? Mucho, ¿verdad? ¿Cuánto has dado? Nada, ¿verdad? Pues eso, lo de siempre. Vamos, que tampoco es que esto vaya a cambiar mucho, aunque el nombre es Ángel Torres, el responsable de arreglar todo esto. No, ni a su tierra hace ni puñetero caso. Así que, diferencia, solidaridad, la de los españoles, inutilidad, la del gobierno. Nos vemos en el próximo vídeo de Si el Gobierno lo permite.